¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia, una ruta de Zenvi. Y pues nos quedamos en que estamos por rescatar a nuestro princeso, digo a Zenvi, el que tienen a raptado. Y bueno, pues Shin ya se coló en la mansión del Clifford. Y pues veamos qué pasa a continuación. Arre duro. Al mirar fijamente, lo que vio allí era... ¿Qué? ¿Qué viste, Shin? ¿Qué? Por poco y pronuncia el nombre de Zenvi, pero logró cerrar su boca antes de que pudiera decirlo. Ah, o sea que vio a Zenvi. Parece ser que no hay otra persona más que Zenvi en la habitación. Mientras acariciaba suavemente su pecho y pensaba que era un alivio, empujó suavemente la ventana con una mano. Aita. Está abierta. ¿Realmente existe algo tan conveniente como una ventana sin cerradura? Tal vez la persona que le envió el mensaje pudo haberla dejado abierta, pero... Es inútil seguir pensando si es una trampa o no. Si Zenvi está ahí, no le quedaba más remedio que seguir adelante. Pues darle duro. Probablemente por el ruido de pasos, Zenvi ya se habrá dado cuenta del intruso. Repentinamente levantó su cara. ¿Cuántos videos que estos dos estaban separados? El reencuentro. Ahí está la melodía tan mona que pusieron. Ya les dije que adoro esta melodía. Al igual que Shin, Zenvi estaba a punto de pronunciar el nombre de Shin, pero se apresuró a presionar su boca. Con sus ojos mirando hacia los alrededores, Shin corrió hacia Zenvi. ¡Shin! Eso no va. Habían muchas cosas que quería preguntar y decir, pero ahora no era el momento ni el lugar adecuado para hacerlo. Rihito y Aldo que entró en Kroitz. Licht y Aldo están en Creus. Escuché la mayoría de tu pasado por ellos dos. Así como la identidad de la persona que te secuestró. Los hombros de Zenvi temblaron un poco. Digo, un abracito, un besito, ¿por qué lo luego al grano, Shin? Como sea, dejaremos la charla para después. La prioridad ahora es escapar de aquí lo antes posible y reunirnos con ellos dos tan pronto como sea posible para luego regresar a Diamante. Mientras le transmitía la información necesaria, cortó rápidamente la cuerda que sujetaba a Zenvi. ¡Ixto! ¡Vamos! Haciendo una señal con su mirada hacia Zenvi para que lo siguiera, Shin se dirigió hacia el balcón. Sin embargo... ¿Qué estás haciendo, Zenvi? ¡Hay que darse prisa! Mi silla se bajó. Por alguna razón, Zenvi no se movió de ese lugar. Gomen, Shin. Shin, lo siento. ¿Nani? ¿Qué? Ore wa issho ni ikenai. Ore ni wa koko de yaru koto ga aru nda. No puedo ir contigo. Tengo algo que hacer aquí. Palabras que nunca había esperado escuchar fueron lanzadas a Shin repentinamente. ¿Yaru koto? ¿Nani o itteru nda?
俺たちが今すべきことはここから逃げることだ。Hacer algo? ¿Qué estás diciendo? Lo que debemos hacer ahora es huir de aquí. 俺、全部思い出したんだ。過去のこと。He recordado todo mi pasado. その話は後で。Hablaremos de eso más tarde. Antes de terminar de decir te escucharé después, sus palabras fueron cortadas antes de que pudiera decirlo todo. Sandy miró a Shin y asintió diciendo como si quisiera decir así es. Wakattanda. Orewa mukashi no koto wo oboete nakattan janai. Wasureyou to shite ita dake nan da. Jibun no kakko. Yo ya lo sabía. No es que no pudiera recordar mi pasado. Solo había intentado olvidarlo. Olvidar mi propio pasado. Sono koto ga wakatta. Finalmente lo entendí. Senri miró fijamente a Shin. Su voz sonaba dolorosa, pero su mirada era inquebrantable, directa y fuerte. Shin fue tragado por esa fuerza. Diamante ni tsuita ore wa zaiyakukan de ippai datta. Cuando llegué a Diamante, estaba lleno de culpa. Ototo, Kazui o sashi oite. 自分だけが助かったかもしれない。俺は弟を見殺しにしたのかもしれない。Solo podía pensar en que dejé atrás a mi hermano pequeño y que solo yo fui salvado. Que fui yo quien mató a mi hermano pequeño. 本当に助けられなかったのか。本当に、本当に。En verdad no podía ayudarlo? En verdad?¿En serio? 何度も考えて答えは出なくて。だけどその事実から逃げたくてずっと記憶に蓋をしてたんだ。Pensé muchas veces en eso sin llegar a una respuesta. Pero como quería escapar de ese hecho, siempre mantuve sellado mis recuerdos. Senri soltó un enorme suspiro.Bajó su mirada. Kazui wa ore o urandeiru. Misterareta tte. Ore dake ga kono kuni kara nige dashita tte. Kazui me odia. Dijo que lo había abandonado y que solo fui yo quien escapó de este país. Sore wa shiga. Omae wa tada Nairan kara nigasareta dake nan daro. Te equivocas.Lo único que querías era escapar de la guerra civil. Dakedo, Diamante ni haitta ato, ore wa kakko o stetan da. Sí, pero después de llegar a Diamante, abandoné mi pasado. Saishu wa chanto oboete ita no ni, seou koto mo dekita no ni, jibun kara stetan da. Wasurete, nakatta koto ni shiyou to shita.Aunque al principio recordaba todo perfectamente, después intenté olvidarlo dándole la espalda. Lo olvidé y continué adelante como si nada hubiera pasado. Ahora que he recordado todo, no quiero volver a hacer lo mismo. El Marshall. Senri. Senri.今このままディアマンテに戻ったら、俺は本当の意味でカズイを見捨てることになる。Si regreso a Diamante, eso significaría que estaría abandonando definitivamente a Kazui. 昔とは違う。助けることだってできるかもしれないのに、ここで見捨てたりしたら、俺は多分自分を許せない。Soy diferente al de antes.Posiblemente pueda ayudarlo, pero si decido abandonarlo, tal vez nunca me pueda perdonar a mí mismo. Kazui wa ore no ototo nan da. Aitsu no kokoro ni
一生消えない憎しみを植え付けるようなことをしたくない。 Kazui es mi hermano menor. No quiero hacer algo que pudiera dañar más su corazón. Uy, Sandy ya habla como todo un hermano mayor. Los ojos de Sandy se mostraban decididos. Conocí a Sandy desde hace mucho tiempo para saber lo decidido que estaba cuando mostraba esa mirada. Es por eso que Shin no pudo decir nada. De repente, Sandy sonrió. Ah, perdón. Perdonen, creo que esta parte no lo traduje, o sí, pero lo puse en un lugar diferente el texto. A ver, déjenme buscar tantito. Creo que no la traduje. A ver, déjenme intentar traducirla leyéndola nada más. Solo se podía escuchar ligeramente los sonidos de los insectos. Era una noche tranquila. Los dos se miraban mutuamente. ¡Ay, güey! ¡No pude traducir todo! ¿Pero por qué me salté este párrafo? Hay a veces de que luego no me concentro totalmente cuando estoy traduciendo, que se me va la mente y luego le paso al siguiente, a lo que sigue, y no me doy cuenta que me salto. Así que tal vez eso me pasó. Pero bueno, aquí está. De repente, Sandy sonrió. ¿Ore? Shin no koto ga suki da yo. Te quiero, Shin. Au, eso no poner cursis. Una voz inusualmente tonta surgió de su voz por las palabras inesperadas sin que tuvieran nada que ver con el flujo de la conversación. O sea, digo, ¿por qué salió eso de repente? Kazui no koto mo suki ka dou ka wa mada yoku wakaranai kedo. Sobre Kazui, todavía no sé si lo quiero o no, pero creo que él es mi familia. No lo creas, es su familia, men. Tatoe aitsu to sugoshita jikan ga Shin to issho ni ita jikan yori mijikaku temo, kazoku wa kazoku de yappari daisetsu nan da. Aunque el tiempo que pasé con él sea más corto que el que pasé contigo, la familia sigue siendo familia, y eso es muy importante. Ore wa Kazui wo kazoku wo sukutte, sore kara ichiban taisetsu na hito no moto ni doudou to mune wo hatte kaeritai. Salvaré a mi familia, a Kazui. Después de eso, quiero regresar con el pecho en alto al lado de la persona que más amo. Ay. Dakara ima wa. Es por eso que ahora, ore wo oite saki ni kaette. Ore ga tadaima tte ieru you ni sa. ¿Regresarías primero que yo? Y luego, cuando regrese, ¿me podrías decir bienvenido? Sandy sonrió profundamente. A pesar de esta situación, el rostro de Sandy mostraba una gran sonrisa. Ciertamente el enemigo es su familia, pero aún así odia a Sandy. Incluso llegó al punto de usar a las personas para capturarlo. Aún así, ¿por qué? Muchas palabras pasaron por su mente, pero no pudo decir ninguna. Wagamama itte gomen ne. Demo ore wa. Perdón por decir cosas egoístas, pero yo... Casi por instinto, agarró firmemente el brazo de Sandy. No quiero. Por favor, quédate a mi lado. Todas esas emociones se acumulaban en su corazón. No puedo dejarte solo.
Después de todo, esas fueron las palabras que pudo decir. Es imposible sacar a relucir el mal presentimiento que había estado teniendo desde que se quedó solo en aquella posada. No quiero solo representar un hogar al cual regresar. No quiero simplemente esperar a su regreso mientras me muero de la preocupación. Fui yo quien dijo que fuéramos a buscar tu pasado. Desde aquel momento lo decidí. Decidí que estaría contigo hasta el final. Por eso... Sin importar qué pase, siempre te seguiré. El macho. Senri se quedó serio por un momento. Entonces, sonrió mostrando una gran sonrisa en su rostro. Oh, puro love, puro love. Pero hasta aquí le dejamos. Bueno, pues, se podría decir que rescatamos a Senri, pero pues, por lo que hablaron, parece que esto no acaba aquí. Senri, ya sabiendo su pasado, tendrá que enfrentarlo y arreglar las cosas como pueda con Kazui. Y pues eso ya lo estaremos viendo más adelante. Nuevamente les digo que nos acercamos al final. De hecho, yo en la traducción ya estoy empezando a traducir el clímax. Ya la parte final de esta ruta. ¡Ah, final! Que les digo que la traducción estoy un poco más adelantada. Pero pues voy lenta porque me turno con Humerta, Chinuku no Kite, Gali y Humerta me los estoy turnando cada semana. Así que ya me tardo un poco más con Galtia, pero ahí va, cerquita para, para terminar esta ruta y Dios. Todavía no elijo cuál va a ser la siguiente. Por ahí en mi blog, a ver si pongo una encuesta o en para que vayan y me digan qué ruta quieren. No sé si... creo por ahí de las poquitas que comentan. Casi nadie comenta mi video. Me siento forever alone. Pero de las poquitas cachorritas que comentan me dicen Diago. Y en el blog, en las traducciones también me dicen que vaya por la de Diago. Pero cuando ya estemos ya finalizando los... cuando esté finalizando ya la traducción, no los gameplays, la traducción, que ya no falta mucho, empezaré a hacer esa votación para ver qué ruta quieren que vaya a continuación con Galtia. Yo la de Senri la quise ir por Senri porque me encanta primero ir con lo de las relaciones de mejores amigos, ¿no? Pero ya los siguientes los voy a poner a su consideración. Las siguientes rutas que faltan, las que siguen, es la de Diego, la del rey de Bastuni, ese tipo de negro, la del rey de Quarry, que siempre está vestido de blanco, y la ruta del pelirrojo misterioso. Pero esa ruta se va a ser la final, va a ser definitivamente la final, porque se abre solo ya terminando las cuatro primeras rutas. Bueno, que yo ya abrí esa ruta, pero ni la he acabado, la dejé como a principios, empecé a jugar la ruta del pelirrojo. Pero realmente esa ruta va a ir al final. Sí, va a dar muchos años para llegar a conocer el pelirrojo, lo sé, pero ni modos, así es la cosa. Y bueno, antes de irme también os paso a invitar a mi blog. Hice una partecita de donación, por si ustedes gustan y tienen, sobre todo, donar con algo para aquí su triste servidora, su triste pobre servidora, estaré bastante agradecida. No es obligatorio, puede ser la cantidad que quieran, en el tiempo que quieran, es libre. Así que pues bueno. La donación es por PayPal, por si no sabía.
ahí en mi blog, entrando a mi blog al costado de la derecha, dice un apartado donaciones y ahí viene todo lo que explico sobre eso. Y ya. Mi blog está en la descripción de este video, siempre pongo ahí mis links donde me pueden encontrar. Y ahora sí, ya creo que eso fue todo. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y les estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!